¿Qué camino tomar? ¿Qué voy a hacer con mi vida cuando sea mayor? ¿Qué quiere Dios de mí? A veces hay que pararse a pensarlo. Tiene que ser una decisión tuya. Puedes pedir consejo, pero en todo caso, será una decisión seria de la que puede depender tu vida y la de los demás, y a lo mejor el cielo. Así que, si puedes, para y piénsalo. Está teniendo lugar en Roma el Sínodo de los Jóvenes para el Discernimiento Espiritual. Y eso significa que debemos ayudar a la juventud a averiguar cuál es el camino que Dios quiere para ser fieles a la llamada de Dios a la santidad. Todos tenemos que ser santos. Dios quiere que todos nos salvemos, que vayamos al cielo, que seamos santos, que seamos ejemplo de vida para los demás. Pero muchas veces nos entrometemos en la llamada de Dios. Algunos sacerdotes dicen, tú hazme caso y métete cura. No, eso no es una decisión que se pueda llevar a término haciendo caso. Tiene que ser una decisión libre. La llamada de Dios no obliga. Si Dios te llama a ser sacerdote o a ser religiosa y tú no quieres, no haces ningún pecado. Dios te ofrece un camino. Tú puedes seguirlo o no. Luego pueden venir los lamentos de es que me obligaron, es que no estuve seguro, es que fue un mal momento, una decisión rápida. Si quieres seguir al Señor, puedes hacerlo también en la vida matrimonial, o en la empresa, o en el ejército. Pero si quieres seguirlo en la vida religiosa, que sea porque tú quieres, no porque te lo ha dicho alguien. Claro que podemos insistir o aconsejar, pero la decisión es tuya, porque al final de la vida vamos a dar cuentas nosotros, a Dios. Los que nos dijeron las cosas no estarán. Y no vale decir, me lo dijo él, yo no quería. Eso es cobardía. Y tampoco vale decir, como me lo ha dicho, me fío. No, decide. Asume la responsabilidad, es ya cosa de personas mayores, y la decisión de seguir al Señor también tiene que serlo. Lo demás puede ser inmadurez, comodidad, qué sé yo, al final, problemas. Sigue al Señor, pero por donde tú quieras, por donde Él te señale, no porque te lo diga yo. Hasta el próximo vídeo.